Saludos, Pablito. Buenas, buenas noches. Ya regresamos. Ya regresamos una vez más. Ya regresamos una vez más. Una vez más. Saludos, Chino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Llegando y... y con su sticker favorito del Chino ahí. Qué bonito, qué lindo ahí. Más teléfonos, saludos Moisés, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que ya hayan cenado, ya anden todo a todo dar. ¿Cómo anda la community? Saludos, saluditos. ¿Qué cenaste? Cené ¿cómo se le puede llamar? Una... bueno, es como una torta de jamón. Una torta de jamón, rey. ¿Tú qué cenaste, mi chino? ¿Qué cenaste, rey? Con Yoriko me dijiste, va, va, ánimo. Buenas noches, Kuno, ¿cómo andamos de ánimo? Bien, bien, Michelle, ¿tú cómo has estado? Y aquí un ratito con la banda. Saluditos y bienvenidos. ¿Qué cenaste, chino? Espérenme porque... espérenme. Yo cené unas chuletas con un guacamole. ¡Anda, qué rico, mijo! ¿Cómo ves aquí en la 15? Está bien roto. Se llama la del chavo. ¡Ándale, esa! Yo apenas un tacón. Es que tengo problemas con el OBS, ¿no? Qué rico, ¿eh? Hasta Quito. Romancito le gusta el jamón serrano. Listo, listo.
No, pues de 10, chino. De 10, rey, ¿va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? El gym de la 15 está suave. De hecho, ahorita lo estaba checando. Ahorita lo estaba viendo. Saludos, mi Edwin. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sabías que Beto León es chivista? ¿A poco? ¿Conozco le va a las Águilas? ¿No que le va a las Águilas? Romancito Pérez me la pe. ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron, banda? Sí, ándale, una torta del Chavo, chino. Una de esas, red. No sabía, no sabía. Pues no, ¿qué palancas para el tablero? Es palanca y LR. Yo nada, estoy en espera. Va, va, Pablito. No te malpases, mi Pablito. Cuando vengas a Lima de nuevo, te voy a llevar a comer una causa. Gracias, gracias, mi. Salas. Gracias. Gracias, gracias, Rey. Yo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Estuvo bueno ese FT20 del Pikachu, el rey de los maras. A ver qué tal la comida brasileña. Sí, chino. La verdad no sé qué comida es allá en Brasil, pero esperemos que esté bacana, ah, buena. Y la neta sí, rey. No sé qué onda, pero vamos a ver, ¿va? Vamos a ver qué tal la comida. Y no, que no hubo tiempo, los retos, la chifa. Sí, ya. Así es. Qué bonito, ¿eh? Te llevas un atún y unas galletas saladitas. Ya sé, va. Me voy a llevar una avena. Una avena ergonómica.
Master, me saludas a mi tío Ronaldinho Gaúcho allá en Brasil. Va, va, Pablito. A ver si me topo una celebridad por allá. A ver si me topo. A mí me gustaba mucho cómo jugaba Robinho. Robinho para mí era una eminencia, ¿eh? Sí. Sí, la verdad sí. Ojalá, ojalá y los me tope una celebridad por allá. La comida en Brasil es camote con su mole en forma de clavito. Ya se va. Bonita ahí. Ahorita voy a comprar el DLC del Kim, ¿sale? A ver cómo está. Que está chido el team, quién sabe. Sí, dicen que el DLC del team está chido. Más que tengo que actualizarlo, el parche, todo eso. Una capoeira, caipiri. Está lento, Marce. Yo ya lo estoy usando ese dado. Está lento. Está lento. Va. Pues sí, la verdad. Lo voy a usar un ratillo a ver qué onda. Es una bebida. Ah, va, 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 va. No me la sabía esa. No me la sabía esa, Pablito. Qué chulada, ¿no? No me la sabía esa, rey. En Perú hay unas que se llaman Pilsen, están muy buenas. Esas están buenas. La caipiriña la promovieron en el mundial. Ah, va, va, va. Qué bien, qué bien. Es una combinación de la 13. Sí. Así es, Moisés. Pero no, la verdad. ¿Cuáles son los mejores modos para jugar en la Plus? Ahorita me sacaron en Goro y no había cómo entrarle. Usa arrugarte y te quitas de problemas. Usas arrugar y ya. Yeah.
No, hombre. No, pues, cualquiera de tu agrado, rey. Yori. Buen Kim. Un buen Kim, no sé. Algo de tu agrado, ¿no? Algo de tu agrado, algo que tú digas, este mono me gusta o así. ¿Qué onda, Diego Andes? Saludos, Vicente, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te encuentras? El mono débil, ándale. Otro monosote debilosote, ¿va? El mono débil. ¿Qué marca de tablero usas? Es un tablero hechizo. Márquez, es un tablero hechizo, rey. Es un tablero hechizo que le compré al Severo, un vato que pues, se le dicen Toki. Y pues la verdad está muy, funciona muy bien. Nomás que yo le modifiqué ciertas cosas. Empeñaría la buena para jugarla. ¿Por qué no salió Orochi en la 15? El que va a salir va a ser este Gwenitz. Ese va a estar chido también. Pero pues ese es un boss, ¿no? Algo así. Sí, el mono débil. Álvarez, si quieres sí, no. Saludos, mi Ale, ¿cómo estás? No, aquí ando todavía. Ando buscando una retita aquí con la banda, vamos a ver. A ver, Dieguito, si andas ahí, me quieres mandar la reta, adelante, ¿eh? Adelante. Usted. No pasa nada. A ver qué tal está el monillo ese. ¿Qué recomiendas modificar al tablero como tú? Una reta 98 con chino. Lo que yo recomiendo, bueno, yo le hice una modificación. Traigo una interfaz que es una Brook Fighting. Y tengo una placa óptica, ¿vale? Y eso es lo que le modifiqué. Gracias, Fernandito, ¿cómo estás? ¡Qué milagroso, rey! Muchas gracias, hijo, por tu apoyo. Gracias, hijo, bienvenido. Excelente Semana Santa para todos y todas, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias por tu apoyo, mi Fernandito. Muy amable, gracias por esas 625 estrellotas. Gracias, te mando un fuerte abrazo hasta... Estás en Los Ángeles, ¿verdad, Fernando? Fuerte abrazo, rey, gracias por tu apoyo. Gracias, mi hijo, bienvenido. Bastante bien, la verdad, con un calor de maravilla, pero... Así es, Vicente, está haciendo un calorón, rey, pero... Un calorón muy bonito, ergonómico. No sé qué es ergonómico, pero suena muy... saludos. Ah, mi Fernandito, gracias, mijo, por las otras 200. Gracias, mi rey, gracias.
Muchas gracias, mi rey. Ojalá y un día me den mi visa. Ya te echo una visitada, mi rey. Gracias, gracias, Fernandito. Gracias, gracias, Repoladota 200. ¿Qué cenaste? ¿Qué cenaste, Fernandito? ¿Qué cenaste, rey? Mucha gente dice que no se come carne y así, pero yo sé que mucha gente sí lo hace, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿sería así como un pecado eso? ¿Cuándo? Así es, así es. No sé por qué no sé. Es que me está fallando el OBS, banda. Me está fallando el OBS. No sé qué está pasando con el OBS. Ya no veo los comentarios. Ya no puedo ver los comentarios, banda. ¿Qué está pasando? Tratamos como de, porque somos muchos aquí de esta comunidad. Ah, mijo, muchas gracias. Muchas gracias, rey. Muchas gracias. Te agradezco tu apoyo y tus buenas palabras. Muchísimas gracias, mijo. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Te mandó sus hackers y gracias. Muchas gracias, mi rey. Gracias. Un angelito ahí, mi Fernandito. Gracias, hijo. Gracias por las 100 estrellas. Te mando sus... Ya sé, Dieguito. No, hombre, no hagas caso a eso. Se dice de no comer carne, pero literal, no sé. Prefieren a no comerse la carne. Bueno, mentito, sí. Así es. Bueno, más bien como que son creencias, ¿no? Pero pues bueno, no nos metamos tanto en el tema de la religión. Es una página de joda. Es el moped que se llevó los comentarios. Y me gustaría ir allá a Los Ángeles también. ¿Cuándo vamos a echar la reta, Fernando? ¿Cuándo me hace el honor para echar una retilla, rey? ¿Cuándo nos echamos una retilla? Linda noche, muchachos. Ah, ya llegó Severo, miren nada más. Anda rapa Severo, Javier Delgado. Anda rapa, miren Severo. Qué bonito se ve ahí Severo. A rapa. Ya llegó Severo. Ay, 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 qué bueno. No, ya sería mucho, ¿ah? ¿Eh? Romancito come carne y sin remordir. ¿Come carnita o qué? Saludos, Master Kuno, aquí llegando de nuevo al streaming del machismo. Gracias, Mayolo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido.
¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la bandilla? Ay, 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 qué bonito. No, estaba bien lejos, Josote, severo. Qué bonito eso, ¿eh? Saludos, Angelito, ¿cómo estás? Igualmente, Rey, buenas noches. Ánimo. Ajá, severo. Un gran saludo desde Chile, saludos hasta Chile, mi Daniel. Un fuerte abrazo a toda la comunidad chilena de allá. Bendiciones, me dan de ganarte para la peluca se ve. Ya sé, ¿verdad? Dieguito, ¿ahí andas o qué? Mándame la reta, Ahí Fernando Mondragón, también cuando quieras, es tiempo perdido para ti. Has echado reta con algunos que yo he jugado y me han ganado y tú los deshaces. Dale, no pasa nada, Rey, no pasa nada. Lo importante es la convivencia, la hermandad, todo eso, ¿sí me explico? Anda Severo, cabeza de jícama, así es, ahí anda el Toki. Ahí anda Severo, que es Javier, quién sabe. No, cuando quieras, Rey, no pasa nada, ¿eh? Igual y es una reta, es una buena convivencia y así, ¿vale? No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, mi Mondragón. No pasa nada, mi Rey. Ánimo. Gracias por las 100 estrellitas, mijo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo tu apoyo. Por tu amistad. Cero hey, bebejitos, dice Severo ahí. Bien ahí, Severo. Llegando al chat. Saludos con una excelente noche. ¿Cómo estás, mi Azteca? ¿Ya disfrutando ahí de tus vacation o qué? Bienvenido, Rey. Lo bueno es pasarla bien, nada más. ¿Es eso nada más, Paloma? ¿Es eso nada más, Palomita? Buenas noches, Palomita. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te portas? Bootleg no conecta. No conecta. ¿Por qué no conecta este Dieguito? ¿Por qué no conecta el mando? Aquí anda el moped, anda cortando la luz. A un chino, mándame. ¿Qué onda, Arielito? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que en la 2002, pues no hay casi asiáticos. Y ya salimos de la oficina bien estresado. Lo bueno que vamos a disfrutar unos días de vacaciones. Eso, Rey. Me da mucho gusto y échale muchos kilos ahí, échale muchas ganas. A ver. Otra vez. Se abrió doble un más. Va, Dieguito. La película que te dije, Creed, ya salió en la aplicación. Qué bueno. Y vendo, bebé. ¿Qué aplicación es? ¿Qué aplicación es, Leonelito? ¿Qué aplicación es? Yo en mi causa, saludos ahí, mi Caras, ¿cómo estás? 25 años rifando el Caras, ya llegó también. ¿Cómo está, mi Rey? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, mi Caras, ¿cómo anda, mi Rey? Mira. Te aseguro que yo soy muy bueno para las gallos y ya. Uy, Mondragón. Bien ahí, Mondragón. Gracias por la siembra. Pero los juegos ya no se me dan.
No pasa nada, rey. Aquí andamos a la orden, ya te la sabes. Aquí andamos a la orden, rey. Se llama... Mándamela por mensaje, Leonelito. ¿Cómo ves? Gracias, mi tremendísimo Mondragón. Me di cuenta con el cero que hay una vez porque ahorita Severo parece que trae boina. Mejor a Rafa se ve mejor. De hecho, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Me la mandas por WhatsApp, ¿no, Leonel? Para checarla ahorita. A ver si puedo ver esa película que me dices, rey. Yo vi en la tarde la... Bueno, a mediodía fui la... A ver la de John Wick. Pues está... Está cotorrona. Gracias ahí, mi Fernandito, por el apoyo, mijo. Te lo agradezco mucho. Aquí saludando a la banda que se conecta a tu stream. Gracias, mi caras. Bien, bien, mijo, bien, qué bueno. Me da gusto verte por acá. Qué lindo, lo lindo. Bien, bien, palomita. Bien, gracias a Dios. Con mucha actitud. Como dice Severo, con la frente en alto siempre. Espero que tú también estés de maravilla, reina. Cuídate mucho y bienvenida. Saludos, caras. A ver cuándo vienes a Morelia. De nuevo, bro, ya sabes que acá es chido. Ah, pues hace poco andaba el caras allá, ¿verdad? Morelia. Simón. Ah, Leonelito, gracias, mi rey. Sí, pues si está ahí, pues para verla ahí, Leonel. Ah. Qué bonito combo de Atena. Saludos y saludos al pueblo. Saludos, mijo, ¿cómo andas? Saludito el balazo. ¿Cuándo van a armar la reta, Balaxo? Mañana. Ahí con el Dar, ¿no? Que se arme una coronita, ¿no? Como dice el Chila. Saludos, balazo. Qué chido, ¿no? Gracias, gracias, cabeza de jícama. Qué bonito. Luego les caigo, ya sabes, para echarles madre, retas, madre. Ay, de caras. Una chulada el caras también, una celebridad y un artista. Mi causa, el... Mi causa, el caras. Una celebridad y un artista. Así mañana cáele para ir a echar reta. Simón, Simón, mijo. Ahí hacemos pues algo ahí, una agüita de limón o algo, ¿no? Que limón. Aventamos ahí unas retillas y... La acá unas retillas chidas. Sí, anduvo hace unos meses que se armó un torneo, ya vienes por acá. Dos veces arre o no arre, cara. ¿Va ya dos veces? La próxima semana voy con mi familia a ver la movie de Mario. Dicen que esa, chino, dicen que esa está chida, ¿eh? Esa está suave, la de Mario Bros. Dicen que está chida esa, chino. A ver si pronto la voy a ver yo también, la de Mario Bros. Que la disfrutes, rey, que la disfrutes ahí, compañía de tu familia. Saludos a mi compa, Elsa Ríos, balazo, boom. Un abrazo, mi carnal. ¿Qué movie recomiendas? Pero no. Mira, pues yo vi la de... ¿Han visto la de El secreto de Adeline? El secreto de Adeline. Esa película está de 10, ¿eh?
La del secreto de Adeline está suave. Esa película se la recomiendo. Ah, qué buena ahí. Qué buena, mijo. Ya no vas a ir a la pelea de Cancún, dijiste. Sí, voy a ir, pero todavía no. Yo creo que el próximo mes. Échale con todo, mijo. Échale fregazos. Échale chingazos, mi mancito. Échale, mijo. Puede. Sí, pronto. Pues que como voy a ir a lo de Brasil, pues estoy ahorrando también dinero para ese viaje, ¿no? Sí, viejito, está buena, se ve de todo en la aplicación. Ahorita te quedó un poquito. Ah, muchas gracias, Leonelito. Muchas gracias, mijo. Sí, la neta es que yo tenía HBO, pero pues ahí la verdad no está chido. O sea, es como siempre salen las mismas y así. Te agradezco mucho, Leonelito. La de Mario Bros también la quiero ver, ¿eh? Esa también dice que está chida. ¿Cómo quedó Valente de Pikachu? Ganó Pikachu 20-16, Romelito. Día de atentado en Netflix la recomiendo. Neta, esa está chida. Acá te espero en Suiza a ver cuándo vienes, mi cuno. Va, va, mi severo. Solo he visto Secreto en la Montaña. Saludos, Carlitos López. Mejor organízame una reta con el tal Valente o Pikachu. Pienso que estoy al nivel y siento que me gana. ¿Quieres que te programe una con ellos, Mondragón? Simón. Simón, mi rey. Simón. Luego, luego que se arme, ¿sí? Tú me avisas cuándo, ¿eh? Tú me dices cuándo. Tú me dices cuándo y les digo y que se arme, rey. ¿Cómo ves? Simón, sí. Cuando quieras, mijo. Me mandas mensajito o cuando tú me digas, te alarmamos, Simón. Fermani, ¿cómo estás? Ya llegué, puro tomo. Ah, qué chulada, ya chino nanacase. Échaselos todos en la frente. Fierro, dijo el herrero. Bueno, una reta, mi niñez. Aunque no crea que te llegue a ganar. Una mano de mucho tiempo. Va, claro. Con gusto, mi Javiercito. Con mucho gusto, mijo. Y para que valga de algo cuando sea. Va, 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 va. Ya dijo, rey. Sí, me mandas mensajito, así de volada lo organizamos, rey, y de volada. Yo también voy a ir a ver la película de Mario Bros, se ve buena. Sí, de hecho, hace poquito que salió, ¿no? Vamos, conóceselos todos en su día. Ah, ese ya chido, como es no. Simón. Simón, rey, sí. Déjame termino con. Déjame termino ahí con. Pa. Mañana se estrena Master Lam. Ah, ya, mañana. Oh, sí. Muy bien. No, sí está bien. Se ve de 10, ¿eh? La neta. Porque es como el juego, ¿sí me explico? Es como el juego. Si quieres mañana, Fernandito, o otro día, pero si puedes mañana, les digo a estos vatos. De hecho, hoy jugaron, ¿eh? Hoy jugaron.
Hoy jugaron. ¿Y vas a ir la próxima semana entonces, Chino? El sábado te puedo jugar a los 10. Claro que sí, Rey. A los que gusten, la gente que sigue, que apoya esta página. No hay ningún problema. Se juega con ustedes. Y todo bonito, ¿sale? Mañana es el... Ah, ya. Mañana es el estreno de Mario Bros. Y voy a llevar a mis chavos al cine. Ah, qué chulada, mijo. Qué chulada ahí, mi Yachiro. Disfruta, disfrútalos. Pelecita, ¿cómo estás? Bienvenida, Belencita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está el calorcito por allá? Ya se está poniendo calorón, ¿va? Se va a extrañar mañana, si no me equivoco. ¿Se va a estrenar? Ya no jugarás con el caos. Sí. Sí. Voy a jugar en estos días. Tengo que volver a descargar la alfa para ver películas de estreno. Es la que dice Leonel, Pablito, ¿cuál? ¿Cuál tienes tú? La movie de Mario Bros. Mañana, ¿verdad? Ok. Es más, mañana la voy a ir a ver. Y la película también, ¿cómo ven? Obviamente no voy a spoilear ni nada, ¿verdad? Pues yo nomás les voy a decir, está chida. Cuando sea, pero estoy mirando llevar a mis niños a llevarlos a ver la movie. Excusa para yo mirarla. No, yo también la voy a mirar, obviamente, ¿va? Porque la neta, esa película es en base a lo de las carreras, ¿no? Como el Mario Kart, como esas, ¿no? Gracias, Rey, por las 200 estrellas. Gracias por tu apoyo, mi Mondragón. Otra vez enferma, Rey. Pelemcita. Ay, reina. Pero ya estás tomando medicamento, ¿no? Supongo. Uno en especial de Ramón me recuerda al toque de la Vegeta contra el... Simón, ya siento. El miércoles es seguro. Entonces, mañana, ¿verdad? Entonces, ¿mañana qué se haga? O el miércoles de la próxima semana. Tú dime, Rey. Gracias. Gracias, ahí el jueves. Ah, va. Ok. Sin spoiler, le quita la emoción a la pelea. Sí, la neta, sí. Gracias por las 200 estrellas. Gracias, Rey. Me di un poquito con el combo de Atena. La mía. No. Tienes que medicarte, reina. Ánimo. Ánimo. Y igual iré a verla con la familia. Va. ¿Cuándo vas a ir tú, Mondragón, a ver la película de Mario? Mañana. Mañana vas a ver la película de Mario, Rey. Si mañana va a salir, mañana la voy a ir a ver, la neta. Mañana voy a ir. Hoy fui a ver la de John Wick. Está chida. Chida. Está suave. Ánimo, reina. Cuídate mucho. Ay. También está anunciando la movie de Popeye. ¿Neta? Voy a investigar.
Simón, Simón, mi rey. Por supuesto. De todos, me avisas tú qué show, ¿no? Me avisas qué show. Me avisas de todos modos, mi rey. Para cuando quieras jugar con estos. Con estos jugadores también de. Que son rango S, igual que Severo. Que lo, como es Pikachu y Valente. Me dices, ¿eh? Igual, si les quieres jugar a los dos, les juegas un FT 5 o 10 a cada uno. Las que tú quieras, Simón. A como las entradas, pero no la de todo. Vamos a jugar con el Toki. Vamos a ver si acepta la reta el Toki. No le reaccionó tan rápido. Buena, buena, Dieguito. Ahí se ve. Ahí se ve este. Tu desempeño, ¿eh? Estás jugando y estás aprendiendo, captando ya más las, este, los movimientos, ya te cubres más, este, la verdad estás jugando bien, bien, la verdad te felicito y vas por buen camino, rey, ¿eh? La verdad. La neta que sí. Entonces mañana nos vamos, mañana es el estreno de la película de Mario Bros. Mañana vamos a ir al, mañana vamos a ir al cine y yo nomás les voy a decir algo. Está bien, está chida, ¿va? No voy a spoilear ni nada, nomás les voy a decir, sí, está chida. Espera, no sé, quiero armar una buena computadora porque ya está bien, ya está la, y a ver si está la mejor. Yo te puedo pasar un tip, Diego. Yo te puedo pasar un tip, Rey. Para que tu lap, o sea, juegas la pantalla, la ves ahí en la lap, nada más. O tienes un monitor aparte. Si tienes un monitor aparte, o sea, tienes la lap. Compras un cable con una entrada de, pues si tienes la de HDMI para VGA, cómprate un monitor de tubo, de esos de CRT, que ya no hay, pero sí los encuentras. No, solo en la lámpara. Ok. Ahorita en cuanto yo termine stream, voy a agarrar tu número y lo voy a meter al grupo, ¿sale? Y luego, te voy a dar como que una orientación para que juegues un poco mejor. O sea, verás. Los monitores CRT a lo mejor ya están descontinuados. Pero no falta quien ande vendiendo uno por aire. Entonces. Entonces sí te lo recomiendo, ¿eh? Era lo que yo hacía cuando, pues cuando tenía una tostadora, ¿va? De nada, Dieguito. Sí, yo te doy una orientación. Yo ya con pidos de por acá. ¡Neta! Fíjate que yo cuando empezaba así, Mondragón, también igual, hacía las bilis y así. Mira, por ejemplo, esta. Yo, ¿sabes qué era lo que me pasaba, Mondragon? Gracias por la 100 estrellas, Rey. Esa impotencia que no puedes jugar como realmente juegas porque, pues esto a veces falla el internet, o sea, hay lag, todo el delay y, o sea, tienes que tener una buena PC y demás.
Las puse tiro. Oye, ya esa que pusiste tiro al blanco, ya la quisiera yo, rey. Me la hubieras mandado mejor a mí, ¿verdad? Gracias por el apoyo, Mondragón. Gracias, mijo. Yo, TV antigua, mi PC no las detecta. No, pero es que creo que eso no lo va a detectar, Pablito. Tiene que ser un monitor de esos de escritorio, esos de tubo, de CRT. Y esos, ¿Cómo te puedo explicar? Esos monitores te dan el tiempo de respuesta como el arcade. Nomás que te lastiman mucho la vista, ¿ya? Te lastiman mucho la vista y no puedes, tener muy, muy fija la, o sea, te lastima la vista, pues. Te la cansa muy rápido, pero esos monitores son los buenos para jugar aquí. Ay, cabrón. Voy a tener que sacar la carta de Exodia. Voy a tener que sacar la carta de Exodia. ¿Y saben cuál es esa carta? Voy a tener que meter a Rugal. No va a haber de otra. Ah, sí, pero... Sí. Gilberto, gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Sí, para poder jugar bien online se tiene que tener una buena PC de internet para que no haya tanto delay en el juego. Exactamente, entonces las TV de tubo no sirven. Los monitores de tubo sí, las TV de tubo no. Voy a tener que sacar mi última carta, que va a ser Rugal. Dale con todo, Master. Va, mi Chris. Sí, porque si no nos van a dar hasta para llevar. Nos van a dar, pero camote. Vete a Rugal para que te hagan TikToks. Luego no tiene. Oh, sí, va. Pues ahí me hacen TikToks y todo. Qué bonito. Qué lindo. Lo levantamos del piso, ¿va? Qué lindo. Mira nada más, Kuno Tatewaki haciendo de las suyas. Tengo un monitor de un arcade que tengo que... Dejo, déjalo. Un monitor de tubo. Un monitor CRT. Ese. Dale... Como al toque, no es. Y efectivamente, Mondragón, así es plano de Bechea. No, tiene que ser un monitor CRT de tubo, de esos CRT. ¿Vale? Esos son los mejores monitores. Porque el juego te lo manda a 60 hercios. O sea, no te exige tanto. Y tiene que ser ese monitor antiguo para que puedas sentirlo como si fuera arcade, ¿ya? Yo hace poco jugaba en una compu viejita y la neta hacía puros corajes porque sí estaba bien desfasado el juego y muchos me daban hasta para llevar.
Ah, no, claro. Para poder jugar este juego, pues no te exige mucho, ¿va? Hasta con una i3 a lo mejor. Y yo juego en mi TV de regalo. Y yo juego en mi TV que regalo el Peña, mira. Sí, tiene que ser un monitor CRT para que ustedes vean esa diferencia. De hecho, yo cuando no tenía una PC, bueno, ahorita tengo una PC, pues es un junk, ¿verdad? No digo que es una PC buena, pero tiene una tarjetita gráfica, una 1070, 1050 Ti. Y en la otra, pues no tenía tarjeta gráfica. Y pues el delayzote y todo. Para transmitir de entrada necesitas tener. Necesitas tener una. Una tarjetita gráfica, una tarjeta externa, ¿no? Yo hago coraje porque estoy bien, güey. Pero tú casi no juegas, ¿verdad, Mondragón? O sí juegas. ¿Tú sí juegas, Mondragón, o de repente nada más? El Intel. El mío es Intel. Está buena esa, Dieguito. Está buena. Me di cuenta después de romper mis ojos. ¿Qué monos agarras tú, Mondragón? Gracias por la 100, Rey. Gracias. Muchas gracias. Estoy rango difícil. Esa. Severo es rango. Es rango. Ese, ¿no? Qué lindo ahí. Joshan, ¿cómo estás? Tengo una pantalla de 50 pulgadas y tiene delay. Juego una pantalla marca Kobe, hay un juego y no siento retraso. Sí, tiene que ver mucho el monitor, ¿eh? Tiene que ver mucho el monitor. Es que quiero jugar con la COF 15. La COF 15 sí te exige, ¿eh? Es así. Es así te exige. Pues una PC con tarjeta gráfica. Yo y Chris Mari. Va. Buenos monitos ahí. Anda. Cago. Yori, Chris, Mari, buenos monos. Buenos monos ahí, mi Mondragón. La Mari sí, sí está fuerte también, ¿eh? Está fuerte. Tiene como 10 años esta lamp, gracias a que prende aún. Y la tienes que conectar, la tienes que dejar conectada con el cargador, ¿no, Dieguito? Para que no se apague. Yo tenía una así también, o sea. Pero ahí poco a poco. Pero Mari me hace mal. Puedes cambiarla, ¿eh? Puedes alternarla. Puedes meter a. Puedes meter a. A otro mono. Puedes meter a. Al Kim no te gusta. Ese mono está chido, ¿eh? Y bien fuerte está la mano. Bien fuerte Sotosota.
que se viene. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. Está interesante esto. Yo tengo una lab, así con ese empecé. 1.6 Hz. Va, va, Pablito. Sí, es que se empieza pues de cero, ¿va? A veces juego con Terry Kim, pero soy manco. Esos monos están buenos. El Kim está bueno. La Atena no te gusta, esa también está chida. Gracias, don Rebono. Ay, Dios mío. ¿Será que te va a ganar? Yo creo que sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de Kofuma? Kim. Kim Kawamas. Mejor quiero una game no tan cara que jale game. Se va a poner interesante. También en el Twitch, por eso lo odio que me maten con ella bien fácil. Saludos, Víctor, ¿cómo estás? Porque me matan con ella bien fácil. Puedes cambiar, alternar monos. Eso es buena opción, rey. ¿Cómo estás, mi Víctor? Bendiciones, rey. Ya la próxima semana ya Líquido va a empezar a mandar para lo de las playeras, ¿sale? Me han destruido. Sin problema, Master. Gracias, Víctor. Gracias. Si alguien sabe de macros, los ocupo. Severo vende macros. Banda, les voy a decir algo. Mañana esta reta va a estar en todos los streams, ¿eh? Va a estar todo. Pídele otra. No. ¿Qué? ¿Quién es Alex Reveles? ¿Eres tú Mondragón o qué? Nah. Severo vende macros, Severo vende pelucas. Banda, de veras. Esa reta mañana va a estar en todas las páginas. Es que andas distraído en el chat, Master Bros. No pasa nada. Una revancha. ¿Tú eres el chavo del Perú que me ganó? ¿Juan Bermúdez? A ver, comenta. Yo no doy otros nombres. Va. No.
¿Cómo que perdiste? Ni cuéntame cuando te ganó, vas a bajar así. Sí, va. ¿Cómo estás ahí, mi Alejandro? ¿Cómo anda, mi rey? Bienvenido. ¿Cómo andas, mi rey? Buenas noches. ¿Ya disfrutando de la Semana Santa, mijo, o qué? Bienvenido, mi Alejandro. No te fijas. Va, va, rey. Gracias, Fernandito. Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias, mi coque. Gracias, gracias por el apoyo, mi coque. Gracias ahí a mi. Vamos, muy bien, Master, aquí disfrutando las vacaciones. Qué bueno, mi Alejandro. Me da mucho gusto. Ánimo, ánimo, ánimo y disfruten, disfruten. Yo creo que con el Kim, yo creo que con el Kim Mondragón, ese mono te va a gustar cuando lo sepas manejar bien, rey. Deja reto al Gasparín para enseñarlo a respetar jerarquías. Ya no juegas con Billy. Nada, rey. De repente. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Sí, pues es que estoy literalmente en el chat, ¿verdad? Pues no pasa nada. Así es, Silvano, saludos. ¿Sí ves a Jesús Hernández? Me está empezando. Sí, ese mono, por ejemplo, mijo. Ese mono, en cuanto tú te sepas, los. Por ejemplo, los patrones, bueno, en sí lo que hace el mono, vas a disfrutar mucho jugando con ese mono. Es como, por ejemplo, yo disfruto mucho jugar con Ángel, porque tiene muchas secuencias y, pues no manches. Y pues también tiene que ver mucho que te guste el muñeco, ¿va? El mono. Alistándome para ir a la trabajación. Ah, andas de noche ya, mi rey. Venga, venga. Bendiciones y con cuidado, pichón, dice Jonathan. Pichonzote, dices tú, va a estar en YouTube esa reta que te ganaron. Ya sé, ¿verdad? Mira. ¿Cómo saca los brillos? Ahí te digo, rey, ¿eh? Los brillos, Kim y Ángel son los mejores. Exactamente. Para mí sí, para mí sí. Y yo creo que también para ti, ¿verdad? La verdad, estos dos monos a mí me encantan. Mira. Alejandro, ahí te digo, perdón. Los brillos se marcan dos abajo con el B y lo vas a hacer como el agarre de Yori. ¿Vale? Y vas a marcar dos abajo y como el agarre de Yori y cancelas con el D. Yo cancelo con el D. O sea, puedes cancelar con el B. O con el D, pero yo siempre lo hago con el D. Vas a hacer como el agarre de Yori para cancelar el brillo. Dos abajo, D, y lo haces el agarre de Yori y luego marcas el D. Y ya con eso te sale rapidito el brillo, rey. Así es como yo los marco, ¿verdad? Una reta contra el Mirio. Va. Con ese Kim le hiciste la mamá a Vegeta varias veces.
queso porque... Ponle. El D. Cuando lo marcas con el D. Cuando lo marcas con el D. Para mí, ¿va? Como que el mono se libera más rápido. Inténtalo con el D. ¿Nunca te has puesto a pensar eso? ¿Jonathan? Opa. No me lo imaginaba, este chingón, gracias. De nada, sí, rey, así es como yo lo marco. Haces el pisotón y haces como que vas a hacer el agarre de Yori. Y así es como marco yo los brillos. Mucha... Hay muchas, muchos atajos. Gracias, Fabián. Gracias por la retita, Fabián. Saludos hasta Perú, rey. Gracias. Excelente nivel, mijo. Bien ganado, ¿eh? Excelente, rey. Yo también así lo hago, marco los brillos. Marco con el B el brillo y creo que con el D hay que practicarlo más. Así es. Así es. No, bro, siempre lo he hecho con B, pero lo haré ahora. Cuando tú marcas el pisotón, pues obviamente lo marcas con el B. Porque con el D lo marcas el pisotón y sale el fuerte. ¿Ya? Lo haces con el B, cancélalo con el D y verás que te da más rapidez. Más fluidez. Y mi ángel, la verdad para mí también sí son los mejores. ¿Por qué? Porque son muy versátiles. También Yori. Pero... Bueno, yo siempre he tenido un concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, contra Tochi yo usé a Yori porque es un mono. Por ejemplo, Tochi por su estilo, que es pura bolita y pataditas. Por ejemplo, con él era Yori. Porque Yori, haz de cuenta que tira una bola, un Psycho Ball. Y Yori pues salta en friega. Y cae rapidito. Y Billy no. Billy salta y se queda una hora arriba. Y ya cuando caíste, ya te castigaron. Simón. Y son de estilos. Espera. Cuando unas clases intensivas de ángel. Un día de esto lo hacemos, rey. Lo hacemos sin problemas. Un día de estos lo hacemos sin problemas. A Billy casi no lo usas ya. Nada. Bueno, como siempre, una placa óptica. Bro, pero todavía no. Me acomoda. Siento que la Juan Sangua muy sensible. La palanca está acostumbrada a los micros mecánicos. Así es. Te acostumbras y te desacostumbras y, o sea, es mucho rollo, pero, pues te acostumbras, ¿no? Yo prefiero una placa óptica. Yo prefiero una placa óptica. Jala más chido. No quiso el Mari Carmen del Mirio, ya no está. Lo alcanzas con esquineando la palanca. Así es. Así, ¿no? Si te marca más rápido las cosas, pero los brincos abajo a veces me fallan y me salen los santos o me llega a salir, ¿no? Es que te vas acostumbrando, rey. ¿Tienes nada más?
quiero más. Eso sí es una cochinadota, no digo que no. ¿Desde cuándo juegas la 2002? Juego la 2002 desde hace 12 años, rey. Pero en online 2 años y medio, rey. Pero yo dejo de jugar y así. Así, o sea. Y aquí nomás lo que me ves jugando. Es lo que juego, rey. ¿Cuánto por un combo largo? O sea, yo cuando juego en serio ya sí, a ese nivel, ya te pongo bien hardcore, pero pues es cáscara. Para mí esto es cáscara, pues tranqui, o sea, le das calmado. Pero ya cuando juego, por ejemplo, con el API o con Zeus, así ya que me quiero marranear, me marraneo, o sea. Por eso Bar le ganaba a Tochi, ese Yori y Yuri están súper ágiles, son buenos para saltar. Y exactamente, caen bien rapidito, o sea, por ejemplo, Yuri, Benimaru, todos esos están cabrones, o sea, cabrones. Yo dejé de jugar 17 años. Ahorita, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú, Mondragón? ¿Cuántos años tienes tú, rey? Andaba en el barbero que me acomodara la pelena. También les das chance. Sí, es que mucha gente, pierden y se enojan. Se molestan, se amargan. Y la verdad, yo soy una persona que no se amarga, o sea. ¿Por qué? Porque yo lo tomo como es, un juego, una diversión, una pasión. Es que no tengo pantalla, rey. No tengo No tengo televisión. Pues nomás tengo el monitor. Pero aquí no se puede, ¿verdad? Ah, no, estás bien chavo, Fernandito. Yo tengo 45 años, rey. Yo tengo 45 ya. Te puedes dar, no se pregunta. Ya, nada más me falta una foto con Kuno para tener foto con todos los tops de México. Al rato, rey, al rato se hace. Master, ¿en Perú jugaron con micros o con palanca? Todo mecánico, rey. Con micros. Gracias por las 100 estrellitas, rey. No, pues estás bien chavo, rey. Estás bien chavo. ¿Desde cuándo te fuiste al Chuco, rey? ¿Desde que estaba chavillo o qué? ¿El Toki cuántos años tiene, Master? No, el Toki ya tiene su sesentón, ya tiene 60. Pues de hecho ya no tiene cabello. Ya severo, ya. Ya a los 16, va. 45, Master, te doy un chavo. Sí, tengo 45, nomás que pues siempre me he cuidado del rostro y así. De eso vivo. ¡Ay, ay! Pues lo tengo, pues tengo aquí un monitor, pero pues es el donde juego. No sé si aquí se pueda, rey. Ahorita lo checo. ¿En dónde la descargas? ¿En Google lo puedo descargar? Adivino. Simón, rey. Sí. Simón. Gracias por las 50 estrellitas, mijo. Gracias. 33. ¿Y yo de cuántos me veo, Kuno? Pues tú, Severo, pues ya te ves. Pues ya tienes cabello, pues ya. Tú ya te ves de 50. A mí nada más me falta la voz con Kuno tener.
para tener con el mejor del mundo. Gracias, Dieguito, gracias, mijo. La verdad es que a mí me ganaban todos los tops en México, todos, todos. Zeus, con Camarón me daba un trence, pero me ganaba Zeus, me ganaba Kula. Y cuando yo tomé esa decisión de decir, voy a ser el mejor de México, y nada más es cuestión de mentalizarte, y empezar a practicar, ¿verdad? Ya me habías dicho. Simón. No, ya 45 años, pues ya se ve, ¿va? Ya se notan, ¿no? Puedes agarrar Rubelan Plus, claro que sí, Rafael. Y a Beto León y a Hilario, ¿cuántos les echas? Beto León creo que tiene como 35, ¿no? Hilario, pues creo que también es de la edad de él. Es que tienes el mejor Rugal del mundo. Lo juego bien diferente yo, ¿verdad? Que a los otros rugaleros. Lo malo son las páginas que se dedican a las novelas, es su pasión. Pues es que las novelas es rentable. Es rentable lo de las novelas. Pero a mucha gente no le gustan las novelas. Les encanta. A ver cuántos años me echa, rey. Pues tú también más o menos tienes como unos 34, ¿no, Alejandro? No más que si sí, hay mucha gente que se ve de más, se ve de más edad. Se las comió todas. Se ven de más edad. A lo mejor llevan un ritmo de vida muy acelerado. O a veces. Pues a la gente, por ejemplo, que le sale barba y todo. Pues eso también hace que te veas un poquito más grande. Claro que sí. No eres el mejor Windows actualmente. Y no es croma. Justo este año los cumplo. ¡Neta! ¡Qué chulada! ¡Qué me rey! ¡Qué mes! Bien ahí. A mí no me gustan las novelas. Eso, eso. Delatan es posible el mejor del mundo actualmente y no es plumada. Gracias, gracias. Gracias, mi rey. Ya ponle Oxxo para sacar capturas. No, olvídate. Diciembre, va. Qué bonito, mijo, qué bonito. Qué bien, la venta, En el mes de las tamalizas, posadas, regalos, camotes, bicis sin asientos. Miren lo que hace el mono de él. Yo soy de 1940. Sí. ¿Qué onda, papu? A ver cuándo la retita para que te... ¿Quién eres? ¿Joseph de Tlaxcala? ¿Eres el Joseph de Tlaxcala? Coincido con Silvano, así le dicen las estadísticas. Saludos, guamo, ¿cómo andas del tercer? ¡Ah, qué chulada! Mira, mi Mau. Te extrañé, Mau. ¿Cómo has estado? ¿Cómo andas de lo llovido, mijo? ¿Ya no has ido con las enanitas? A ver, cuéntame qué ha pasado, bebejito. Cuéntame qué ha pasado, bebejito. Bendiciones, mi Mau. Bienvenido, mi Mau. Te mando un fuerte abrazo y un beso ahí en el Chupatruzas. Afirma, valedor.
Yo sí la llevé, mis. Ya estás, mi. Mi Leonelito. Es que, pues, digo, no tengo pantalla, rey. Pero, pues, tengo el monitor aquí. Te voy a intentar a ver qué pedo, Simón. Gracias, mijo. Ahí voy, ahí te leo, Mondragón. Ah, ok, ya está, rey. Ahorita le intento para ver qué onda, Simón. Ya te aviso. Sí, Mondragón, mira, yo sé que las cosas pasan por algo, pero cuando una persona quiere cambiar, quiere agarrar otro camino, un camino el cual ya para superarte, para superar pues lo que hayas pasado, rey. Y qué bueno, me da mucho gusto que seas sincero, que aceptes las cosas y que hayas cambiado y que ya tengas otros propósitos, otros objetivos, otras metas por qué cumplir, rey. Y las experiencias de vida son mejor vivirlas en carne propia a que te las cuenten, ¿no? Mucha gente pues son listas también y viven de las experiencias, ¿no? Lo que les ha pasado, pues ellos tratan de que no les pase, ¿no? O sea, que no sean víctimas de eso, pues. Pero mira, lo bueno que estás ahorita bien, estás aquí platicando, escribiendo a todo dar y todo, o sea. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto, rey, y pues ánimo, mijo. Dios nunca nos desampara, rey. ¿Vale? ¡Qué bendición! Gracias por todo tu apoyo, mi Mondragón. Ánimo, rey. Qué bueno que estás allá y estás bien. A gusto. Y a toda, rey. Me da mucho gusto. ¡Ay, no me salió! ¡No, güey! Yo soy víctima de las enanitas, ayúdame. Pues, si me mandas para una enanita, con gusto te voy a ayudar, mijo, claro. Si ahorita me mandas para una enanita, Mau, claro que te ayudo, mijo. Tú eres el patrón, tú eres el que decide, rey. Gracias, Belo, ahí hacemos lo que podemos. Saludos ahí al Joseph. Sí, échense una retita. Échense una retita más contra Joseph. Simón, sí. Pero estaría mejor en arcade, ¿no? Online creo que no juega, Alejandro. Creo que no juega online el Joseph. Creo, nunca lo he visto, ¿eh? Regálale un Hero Hey. ¿Con varilla o sin varilla? Acá dice el palito. Déjame un churro de maleza. Sí, cuando quieran, es un gusto jugar. Tama no me juega a mí, Mau. No me juega, rey. Lo que pasa es que... Es que Tama agarro yo monos alternos y quiere que yo le juegue a fuerzas con mis monos. Siempre me considero bueno por la vida. Eso. Esa es la actitud, rey. Esa es la actitud, rey. Y ánimo, y pues aquí tienes a un buen camarada, mi. La verdad, La neta.
Y gracias por todo tu apoyo, mijo. Gracias por estar acá con nosotros. Y un gustazo, un honor. Siempre me pierdo de la buena. Es que, pues también CR, que pues te ocupas y todo, ¿va? Yo sé que pues, te ocupas, ¿va, Rey? Sé que te ocupas y... Pero cuando hay chance, ni así. Uno le ganó con Chan y Choi y Tama se salió. Sí, es que se enojó la otra vez. Ganó el valiente. No, Rey, ganó. Ganó este... Ganó Pikachu. En arcade estaría los huevos. En online estaría de huevo, pero en línea le damos igual. Ahorita no puedo, no estoy en mi casa. Puedo mañana. Claro que sí, Joseph, con gusto. Un cero a Machine va a ser para un dragón. Simón, mira. Un cero a Machine. Sonoma Machine. Gracias, Fernandito. Gracias por tu apoyo, Rey. Y aquí tienes un camarada, Rey, ¿eh? Igual aquí tienes un camarada, Fernando. Y gracias por esas estrellotas que me envías, ¿eh? Gracias. ¿Qué mono te parece difícil ganarles? Kimberly Ángel. Kimberly Ángel, Rey. Gracias por el apoyo, mi Fernandito. Ánimo, Rey. Aquí tienes un camarada, ¿eh? Ah. Eso está chido. Ya nos están tirando hey a las páginas, bebejitos. A ver cuándo jugamos, Mau, también. A ver cuándo nos reventamos la bonita glaciada, mi Mau. Las playeras ya la próxima semana, Víctor. Ya se viene todo el descosedero. Ahí regresas PayPal para los tacos, Master. Ah, qué chulada, mijo. Gracias, Alejandro. Ahorita lo checo, mi rey. Muchas gracias. Dios te bendiga, Dios te dé más. Disfruta de tus vacation. Un angelote ahí también, este Alejandro, un angelote. Puedo ver, Mario. Va, va, va. Mira, mañana. Se me hace que yo sí mañana me voy a lanzar a ver la de Mario Bros. Pero no los voy a spoilear, no les voy a decir más que está bien chingona. Está bien fregona la Pictures. Qué hermoso combate. Te lo dedico, Rey. Vámonos ahí con Dieguito rápidamente. Ya está, Leonelito. Muchas gracias, mijo. Buenas noches. Descansa, Rey, y te mando un fuerte abrazo, mijo. Gracias ahí por el PayPal. Gracias, Alejandro. Gracias, mijo. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Muchas gracias, de verdad. Vamos con Dieguito, pues. Vámonos con Dieguito ahí a la reta. Dicen que estuvo bueno. Me perdí el tiro entre Tama y Zeus. Fíjate que no lo vi, Rey. No lo vi yo. Pero pues sí, siempre se dan buen tiro. Siempre se dan buenos quiebres, mi Mau. ¿Cuándo te vas a Brasil? Junio. Yo creo que junio. Yo creo que junio. Saludos, Jesús. ¿Cómo anda, Rey? ¿Cómo anda? ¿Ya vas para la chamba o qué, mijo? Bienvenido, Jesús. Yo creo que en junio. Ya se va a organizar y todo, ¿sale? Gracias, Alejandro. Gracias por la poche. Gracias. Master, ¿cuándo se va a hacer el tatuaje de Yori en el cuello? ¿Ya es una moda? No.
Yo la verdad no tengo ningún tatú. Y no es que no me guste, no así. Pero nunca me ha llamado... Nunca me ha llamado la atención tatuarme, la verdad no. In the shop. Pa. Desde las sombras. Yes, I am go to the world. Ah. Bien, bien. Muy bien, Rey, muy bien. Con cuidado, Rey. Master, tengo 15 años. ¿Algún consejo que me des? ¿Cuándo te van a hacer tu quinceañera, Rey? Te voy a dar un consejo de vida, Rey. Hazle como Severo. Siempre vete derechito por la vida, siempre de frente. Como dice Severo, siempre de frente, Rey. Eso es lo que yo te puedo decir. Buen consejo, ¿no? Me gustaría tener más tiempo para jugar y ponerle una chinga. Ese Mau es un loquillo también. Así como se las pones a las enanitas, así quieres ponernos una friega, ¿verdad, Rey? Tú eres el que le tienes que dar F3, Rey, porque tú eres el primer mando. Dale F3. Y sin yolas. Es que esta vida es más dura que la frente. Es echarle ganas, Rey. Es echarle ganas y valorarte, quererte a ti mismo. Antes de que le abras tu corazón a cualquier persona o a cualquier situación. Cualquier situación, o sea, cualquier circunstancia, situación, lo que quieras, es primero la autovaloración, ¿no? Quererte a ti mismo, ser una buena persona, deseándole el bien a la gente. Cuando tú les deseas el bien a las personas, estás con Dios, te encomiendas, haces tus oraciones, etc. Te va muy bien, te va bien. Pero la persona, bueno, aquí son muchos temas, ¿no? Ya quisiera llegar al rango C. Yo me amo, Rey. Qué bonito, eso me da mucho gusto, mucha alegría. Que se quieran a sí mismos, banda, quiéranse. El Pablito da consejos también. Quiéranse, valórense. ¿Algún consejo para tener una frente como la del Severo? Yo tenía una vida muy deprimente, pero conocí a las enanitas y todo cambió. Exactamente, Rey. Hasta a lo mejor uno puede decir las cosas de broma, pero... algo que te motive, que te haga cambiar tu perspectiva, ¿no? Esa mala ideología que tiene uno, los conceptos. O sea, yo soy C y quisiera ser D.
Si te lo propones, Fernando, vas a llegar a rango de... No, yo creo, yo pienso y creo. Por ejemplo, en el juego, si tú te propones una meta y si tú quieres realizarla, lograrla, lo vas a hacer. Lo vas a hacer y... Y haciendo las cosas uno mismo, pues qué bonito, ¿no? Mi vida ha sido muy dura porque crecí sin nada, pero cada día se pone más. Yo solo te digo que le eches muchas ganas, mucho ánimo, mi Alan. Y te mando un fuerte abrazo, rey. Te mando un fuerte abrazo. Qué bonito ahí. No, sí, la reta está chida. Te la pasas bacán, rapidillo. Qué bonito. Nos echamos un tiro, qué bonito. Sí, luego, luego, Mau. Sí. Después de esta, ¿cómo ves? O sea, después de esta reta, ¿va? No vayas a pensar mal. Sí, cada día se pone más dura, pero pues es lo mejor de lo mejor, digo. Se pone dura porque se mete en la pastillita esa, ¿no, chino? Es una excelente persona, te conocí gracias a los videos de YouTube, pero no sabía que eras. Te busqué. Gracias, Rey. Sí. Yo siempre le he dicho a la gente, no juzgues a una persona sino antes haberla conocido, ¿no? La gente que se deja mal influenciar por personas manipuladoras, personas que la neta no valen ni un sol, que hablan por hablar, solo porque tienen boca, etcétera. ¿Ve? Va, conéctate. Simón, ya estás, mijo. Ahí voy para allá, ¿eh? Es práctica porque he mejorado desde un año, el 1%. Fíjate que yo, Mondragón, la neta. La neta es que cuando tú practicas y todo, y cuando las cosas las haces con un gusto, porque te gusta hacer las cosas, sin andarte quejando y así, salen, solas se van dando las cosas, ¿no? Eso es muy cierto. Así es. Se pone dura, pero sin albur, mi cuno, ya me albures. No, 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 rey, claro que no, no. A lo mejor es para, pues, sacarte una sonrisa o algo así, ¿no? Pero sí, usted, mucha gente, tengo muchas personas que dicen que yo soy un soberbio, que bla, 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 pero es gente que tiene, o que eso les hicieron creer. Pero no, realmente conozcan a las personas y ya las, y ni aún así tienen por qué juzgarlas, ¿verdad? Entonces, claro, qué buena. Ya estoy estancado, mi nivel no sube porque no me salen los automáticos. A ver, ¿cuándo nos ponemos a dar unas clasecitas ahí intensivas? Para el Pablito y para la banda, Dieguito, a todos ellos. Deja, termino esta reta, Mau, y de ahí nos aventamos una, mi rey, ¿va? Saludos, rey. ¿Cómo que te ganó el SD Clan? Sí, rey, me ganaron. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Ya bajé el nivel o qué? Sí.
Es que estaba jugando con los ojos vendados, como Van Damme en la película de Contacto Sangriento. Ahí estuve jugando yo. Como Van Damme, con una mano amarrada, con los ojos vendados. Saludos, Goku, no soy tu más grande fan. Gracias. El sueño. Bendiciones. Bendiciones y abrazos. Disfruten, disfruten ahí de sus vacaciones. ¿Cuánto me cobras por un saludo? Yo no le cobro nada a nadie, Rey. Simplemente cuando tú vas a hacer algo, hazlo porque te nace, ¿va? De corazón. Y pues un saludote ahí, mi Alan. Un saludote, mijo. Una excelente noche. Sí, es cierto que si juegas con rangos altos subes de nivel, ¿o por qué? Sí, Melvin, subes de nivel. ¿Por qué? Porque vas a agarrar más reacción. Te van a ayudar con los estilos. Y así sucesivamente. Para ser bueno tienes que jugar con los mejores. Esa es la regla de oro. Pero estaban leyendo comentarios y si no, no puedo hacer. Ah, sí, Rey, no pasa nada. Perdí bien, me ganó bien. Conoce a las personas, no juzgues, como dijo la canción, nadie es monedita de oro para caerle bien. Exactamente, Rey. Bien dicho ahí, Mondragón, o sea. Exactamente. Pero pues esas personas que... que tiran y tiran, pues nada más ignorarlas, ¿verdad? Ese tipo de gente nunca va a cambiar. Gracias, Mondragón. Ay, Dios mío. Yo me agarraba puro rango de producir. Qué bonita esa, Melvin. Qué bonita esa. Master, ¿qué tal prepara los mariscos ahí en Chihuahua? Por ejemplo, un caldo siete mares. No están tan bacán. En Culiacán sí. En Culiacán sí. Allá en Culiacán está otro nivel. Pero en Chihuahua no, Rey. No, están buenos, pero no es la gran cosa, ¿ya? Gracias, Melvin, por las 100 estrellas. Gracias, mi... Fernandito. Gracias, mi Rey. Yo mero junto con mi PC un talerito. Y se lleva el sueño. Así es, Alan. Échale ganas, mijo. Échale ganitas, nada más. ¿Vale? Échale ganitas. Échale ganitas, Rey. Gracias, Melvin. Gracias, Mondragón. Sí, no, no. O sea, si nos ponemos a hacerle caso a todas las personas que te tratan de ver mal, pues ahí te quedas, ¿no? Tú di que sí, te va a decir que no. Dices que no, vale. ¡Exacto! Exactamente, Rey, exactamente. 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 Ya estoy conectado. Ya voy para allá, Mau. Ahí voy para allá. Déjame nada más termino. Y ya voy para allá. Ahí voy para allá. Me acaban de poner una ch... Ahí voy yo para allá, mijo. Ahí voy a atenderte el negocio. Gracias por el apoyo, Mondragón. Y sí, pues es que es lo que dice Mondragón, es cierto. A mucha gente no le das el gusto de nada. Y es que ¿por qué ganaste? Es que ¿por qué no trabaste? Pero es que ¿por qué ya trabaste? Es que ¿por qué Severo tiene una frente muy humilde? Es que no tienes cabello.
Es que eres lo mejor de lo mejor. Es que porque eres tan buen, o sea, todo te juzgan. Todo, todo, todo. Ahorita voy para allá, Mau. Ya voy a atenderte el negocio, rey. Ahí voy para allá. Es cierto que todo el sacrificio tiene su recompensa, así es. ¡Uy, qué bonito, güey! ¡Hermoso! ¡Te lo dedico, Mau, ese combo! Un tal Desert Monkeys me dejó caer el patas de bol. Échate un sonoma machine, claro que sí. Un sonoma machine muy ergonómico, así, nice, bacán. Así como los teporochos. Sonoma machine. Te dejo, hermano. Va, rey. Una excelente noche, rey. Descansa, sueña con los angelitos. Y si vas a ir a ver la de... la película de Mario Bros, rey. Disfrútala, ¿eh? Disfrútala ahí en compañía de tus seres queridos. Y ánimo y éxito, mijo. Gracias por todo tu apoyo. Te agradezco infinitamente todo lo que haces por nosotros, por estar aquí interactuando. Te lo agradezco mucho, mi rey. Descansa y... gracias por el apoyo, rey. Gracias, mijo. Gracias por todo tu apoyo, amigo. Gracias. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Qué bonito se vio eso. Chino, el clipsote. Ahí quedó el sonoma machine. Ahí voy para allá con Mau. Vamos a atenderle el business. Gracias. Muchas gracias, Mondragón. Gracias, Rey. Fuerte abrazo, amigo. Yo mañana me voy a ir a... yo mañana me voy a ir a ver la película de Mario Bros. Ahora sí, mañana me voy a comprar unas palomitas. Hoy es que hoy que fui a ver la de John Wick, pues fui a comer un ceviche de pescado y pues andaba muy lleno. Y por eso ya no comí palomitas. Pero mañana sí me voy a echar unas palomitas. Viendo la... entonces mañana se estrena la de Mario Bros, ¿verdad? La de Mario Bros se estrena el 7 de abril. ¿Por qué no es mañana? Ah, ya. Pues en Estados Unidos sí se estrena mañana, pero acá en México no, ¿va? Va, mi chino. Un fuerte abrazo, rey. Descansa. También sueña con los angelitos. Y gracias por todo tu apoyo, mijo. Gracias por todo, rey. Y pásala bonito. Sueña con los angelitos, rey. Ya andamos. Y es que dijo chino que se estrenaba mañana. Pero entonces en Estados Unidos se estrena a esta hora, ¿no? A esa fecha, mañana. Va, arriba, va. ¡No, güey! Eso, man. Sí, Neo se estrena mañana ya. Sí, no va ni a hablar. Ni hablar, entonces yo me tengo que esperar. Saludos, bienvenidos a tu amigo Rocky, el Team Huancayo de Perú. Ah, claro que sí, mi Rocky, ¿cómo estás? Saludos hasta el Perú, mi rey, bendiciones. Saludos a toda la comunidad del Perú. Ya te vas con los Kim, no mientas. Gracias, culo, nos vemos mañana de trabajo y nos vemos. De nada, mi Alan, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.
Ya voy, Mahue, pues es que me está dando mi chinga ahí el Dieguito. Trae un mando muy ergonómico ahorita. ¿Qué más te ves? Yo compré boletos para mi cheque la semana pasada. Pa. Se va a poner muy llena, va. Se va a poner muy lleno, ¿va? Simón. Va, Romelito, disfrútenlas. Disfruten la función y todo el rollo. Ey, de la secreta entre tú y yo. Secreta en la montaña, dices tú, rey. Historia. Ahorita ya vamos con Mau, ahí voy para allá, Mau. Sí, apenas alcancé esta venda toda la sala. Va. Bueno, antes de irme se me olvidaba que... Para no perder la costumbre, rey. Sí, pues se satura, Romel. Se saturan las salas y... Pues prácticamente está todo saturado, ¿no? Pero bueno. Ahí vamos ya. Vamos, vamos, vamos. Simón, sí, rey, sí. Sí. Yo le doy con ruleta, rey, no te preocupes. Qué bárbaro ahí. Saludos, mi Oscar, bendiciones. Sí, yo le doy con ruleta, rey, sí, no te preocupes. Gracias, Dieguito, gracias, mijo, gracias. Excelente reto ahí con Dieguito. Aplicando el lagazo. Aplicando el lagazote, Dieguito, ¿ah? Ya trae las mañas, Dieguito. Ya trae las mañillas. ¡Mándame la reta, rey! No es que te vaya a ganar, solo decía porque no tengo monos propios. El patas de bola. El mao se pasa. Hay una app que se llama Cuponero App. Ahí viene cupón para Cinépolis, palomitas grandes, refresco. ¿Neta? ¿Está buena esa promo? ¿Está buena esa promo? La voy a investigar. La traba, dice Dieguito. Buena, Dieguito. Buena. Buena jugada ahí, rey. Y hay para decirte lo del monitor y eso, rey. Vas a jugar mejor, ¿eh? Vas a jugar mejor, rey. Con eso que te voy a decir. El mouse sí juega bien, nomás que... ¿Qué hace? El mouse sí juega bien, nomás que se hace que... Que no juega, pero sí, sí juega bien. El patas de bola. Te pasó, ¿ah? Ya vi el replay, rey, andabas distraído viendo comentarios con él. Sí, no, yo estaba en otra sintonía, Sergio. Yo andaba en otra sintonía, rey.
Sí, yo andaba en otra sintonía, mi Sergio. Es que esa es mi tercia principal, pero quiero jugar con Ángel, solo que no le sé. Pero si sí te gusta Ángel, si sí te gusta agarrarla, ¿no? Porque esa mona no mucha gente se le da. Pero si te gusta la mona y la quieres agarrar, pues estaría bien, rey. Estaría bien para darte unos dos, tres consejillos y verás que en un poco tiempo ya vas a empezar a hacer varias secuencias y todo. Ok. Yo te voy a pasar unos tips. Ahorita ya agarro tu número y ya te meto al grupo y ahí conversamos, ¿sale? Yo te voy a pasar los tips, no te preocupes. Nomás es cuestión de que te guste, ¿va? Si te gusta, pues ya le hiciste. Saludos, mi Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, mi rey. ¿Cómo andas? Ah, un grupo de WhatsApp. ¿Quieres entrar, Alejandro? Si quieres entrar, adelante, me dices, ¿eh? Es un grupo de WhatsApp. Ya la próxima semana, como se atravesó Semana Santa y el diseñador de las playeras se fue a la playa. No, no te creas. Pues aquí cruzó lo que es lo de la Semana Santa y cerraron las costuras. Muy bien, Master, es un placer verte jugar. Gracias, mi Javier. Gracias, te mando un fuerte abrazo, mi rey. Bendiciones, bendiciones. Entonces, la próxima semana, miércoles o jueves, ya, pum, van a estar sacando ya las playeritas, ¿sale? Bueno, excelente. Es un grupo de WhatsApp que tengo, Alejandro. Es de los colaboradores. Si quieres que te meta, pues te meto al grupo, Ren, sin problemas, ¿eh? Sin problema, mi rey. Qué lindo, mira nada más. Ni el móvil. Ese oculto está chido, ¿eh? Chido porque se ve nice, se ve nice. El patas de bola. El patas de bola. Ah, ese mago es una chulada también de persona. Y nos apoya mucho también. A muchas páginas apoya. Ángel López, sácalo. El patillas de bola. Y en ese grupo yo a Diego le voy a pasar unos tips. O sea, todo lo que yo sé en el juego, voy a tratar de que lo guarde en su chip. ¡Uy! ¡La 45! Estoy jugando, vale. ¿Y cómo van? ¿Cómo van, Jonathan? ¿Cómo van? ¿Tú juegas 98, Jonathan? ¿Tú juegas 98, Jonathan? Esa versión está chida, ¿eh? La 98 también está bien fregona.
Pensé que tú jugabas la 98. A su madre. Pura normal, nomás que no he pagado el internet. Ahorita te vi que estabas conectado, ¿no? No, es que el internet sí sale bien caro, rey. Sale. Yo estaba pagando al inicio casi 800 pesos. Y nomás que hablé para contratar otro servicio. Y ahorita ya me salen casi 600 pesos. 600, 600. Es caro, pero pues es útil, ¿no? Samuelito, ¿cómo estás? Saludos, patrón Soto Soto Sote. ¿Cómo andas del patrón Soto Soto Sote? Sí, Samuelito. Luego. Lo más que sabes que ya ando bien cansado, re. Es que transmití ahorita 2 horas. Y ahorita 2, pero sí, igual le he dado pues, algo tranqui. Simón. O sea, ya hasta me estoy cayendo de sueño. ¿Cómo anda mi Samuelito? ¿Cómo anda mi rey? Ya lo pagué, pero no me han puesto la línea. Ah, es un lío, Jonathan. Es un lío. Antes me acaba de dar una camutiza centro. Pero Sergio no trae nivel, rey. Chavo no tiene nivel. O sea, te gana porque usa Rugal y ya. Pero realmente ese vato no tiene nivel, Pauli. No te debe ganar, pero porque usa Rugal, pues por eso. Ya rango, pero porque es mi hermano con Rugal, con Benicio y es un manco. Así es. Gemelo anda en rango. Ya le ganó el Sever. ¿Cuándo le ganaron, Jonathan? Ya se va, Samuelito. Y hasta el amanecer va, Samuelito. A ver, ve, gemelo 17. Le dieron en la torre al toque ayer. Ah, te tiró una trance para que te dé más energía. A ver, Samuelito. ¿Esa voz me agrada? Claro que sí, patrón, ya sabes. Claro que sí, patrón. ¿Esa voz me agrada, Samuelito? Gracias, Samuelito. Gracias, viejo. Dice que no es invencible. Ah, asombrado. El Toki no es invencible. Gracias, Samuelito. Gracias, viejo. Sí, no, si juego, sí. No pasa nada.
Pero se me hace que me va a dar camote. Yo presiento. Presiento algo raro. Que me va a dar un camotazo. Uy, se la puso en las patas. Se las puso en las patas, en patas de bola. Samuelito siempre me apoya. Y contra la mesa y... contra todo me apoya Samuelito. Y gracias, Samuelito. Con esa transfer me voy a hacer... se me va a quitar... se me va a quitar lo que te acabo de decir. Ya me van a dar ganas de jugar. ¡Toki! ¡Qué me da energía! Una semillera del ermitaño. No, oh, pues qué más quisiera eso, rey. Dice que no es invencible. Saludos, Judem, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido. ¿Dónde me compro unas manos como las del Toki? O sea que te quieres hacer manco o qué, Dieguito. Te vas a hacer manco, rey, si adquieres unas manos del Toki, ¿eh? Ah, qué bonita. Qué bonita. Ah, no, era para arriba. Ah, qué buena por parte del patas de bola. Nada más será aquí cenando unas empanadas con su respectiva. Ah, qué chulada, mijo. Disfruta al 100 ahí tus empanaditas con tu refresquito. Un saludo, un abrazo hasta Veracruz. Un saludo y un abrazo hasta Veracruz. Se miró la cosa. Está chido, va, Jonathan. Se vio bacán, va, Jonathan. La verdad es que Severo es una celebridad y un artista. Por ahí anda entre las sombras el Toki. Ahí anda entre las sombras. Ya lo miré, ahí anda entre las sombras el Toki. Se supone que ese se supone que ese es un brinquito, ¿no? No tuvo por qué haberla agarrado. Ya dile que te acepte. Ah, Severo. Severo es una celebridad. Severo acepta cuando quiere, es raro. Por eso a veces, si no quiere jugar, pues que no juegue, ¿verdad? Pues no pasa nada. Porque por retas, pues ahí sobran, pues ahí andan chavando.
Severo hoy en día es rango C o D o E. Algo es. Severo para mí es un rango B. Para mí el Toki es un rango B. Tiene el nivel de un rango B. Tiene el nivel de un rango B. Saludos, mis churros. ¿Cómo anda, rey? Qué milagroso que visitas a los pobres. Dile a Camarón a ver si me acepta una reta, rey. A ver si me acepta una reta, Camaroncito. Churros. Gracias ahí a mi Mau, que lo adoro tanto. Que es una celebridad, un artista, le gustan las enanitas. Un fuerte abrazo allá a mi rey Mau Albarrán, una gran persona, una gran celebridad. Sí, aquí ando, te damos de una vez. ¿Cómo ves? Para darle, sí, para darle un. Nos aventamos un FT5 para antes de irme, ¿sale? Dile que si le damos y aquí lo espero con gusto. Sí, ahorita Diego te mando WhatsApp. Me ganaste porque estaba en ruleta, güey. Oye, a mí se me olvidó, Mau. Una disculpa, rey. Se me olvidó, rey. Se me olvidó que tenía que agarrar ruleta, rey. Fíjate nada más cómo soy de. ¿Cómo soy de canijo, va? ¿Para ti quieres ser de los mejores? No. Para mí los mejores, rey. Es Kuno, Zeus, Dark, Ula. Esos nada más. O sea, los más cabronas. Pepa 500 para que te motives a ganarle al cabrón. ¿Cómo más? Va, va, mijo. Bien, bien ahí. Claro que sí, Alejandro. Nada más que le avisen para jugarle, Simón, sin problemas. Gracias, te lo agradezco mucho, Alejandro. Gracias. Simón, Simón. FT10, por favor, Master. Contra acá. Es que ya ando cansado, te lo juro por Dios que ando cansado, pero le juego ni pedo. Ando contra Camarón. Ah, va. Dile que si me acepta la reta. Te perdona si me mandas un beso en la manteca. Un besote ahí en la manteca, dos sotos, sotos, sota mi Mau. Gracias por esas 1000 estrellitas. Gracias, Mau. Te mando un fuerte abrazo. Dice Camarón que lo esperes, termina su FT5. Va. Bueno, sin Yolanda, vamos a jugarle pues. Estoy contra el Camarón en vivo, cabrón. Ya. Acá vamos con. Contra. Vamos a poner la reta. Camarón está pero bien arcade, ¿no? Sí, también. Esto es un trabajo ya, más. Sin Yolanda va, Jonathan. Listo, mi cuno. Va. Vamos a darle pues. Vamos a darle pues. Gracias, mi churros. Aquí lo espero. Es bien chido cuando tú puedes. Juégale al Corea, hijo. Pues claro que sí, Michelis. Ahorita le jugamos, ¿sale? Bienvenido, bienvenido. Sí, ahorita le jugamos, Chelis. Claro que sí. Pon su reta. No, me sale, rey. Vamos a darle pues. Un FT10, dale pues, FT10. Simón.
Ahí méteme al chat, Wango, para jugar y aprender. Simón, mándame tu número por inbox, Mau, aquí a la página, para agregarte al grupo, Simón. Me mandas tu número. Mándame tu número por inbox y te agrego el grupo para jugar y todo, para cotorrearla. Bueno, vámonos pues rápidamente con Camaroncito. Nada más estoy esperando que ya acepte la reta. Simón, mi Pau. Gracias por tu apoyo, mijo. Gracias. Gracias. Vamos a jugarle pues a Camarón. Díganle por favor que ya lo estoy esperando, si son tan amables. Pues ya para darle pues. Vamos a darle pues. A ver, camarón a la una, camarón a las dos. ¿Sí se va a armar o qué onda con camarón? ¿Cuál es la alada, Mau? ¿Cuál es la alada, rey? ¿Así es como se marca o tengo que marcar la alada? O sea, ya ves que unos son 001, el otro 001323 y todo. Que no te va a jugar Ostión. Está jugando una en la 15. Dice que. Asum. Miren, tengo otra cosa. Está jugando KOF 15. Bueno. Miren, les voy a decir algo. Simón, mi Edwin. Mañana, ahorita lo voy a programar. Ya te mandé mi número, Wango. Ya es la alada, ya con tu hilada y todo, ¿verdad, Mau? Porque sí, lo vi aquí que me apareció en el pues en la PC. Ya la trae. Ya la. Por otro día. Sí, la neta, papá, que me deje descansar y todo, ¿no? Es pregunta. No la hace jugar. ¿Sí? No, ahorita ya no, porque pues está jugando en la 15 y pues la neta yo ya ando madreadote. Entonces, ahorita yo lo programo con Camarón y pues ahí Churros pues también le comentas, ¿no? Que quede programada para mañana. Que quede programada para mañana y mañana le jugamos sin pedos. Termina y viene FT5 también. Sí, no, ya mañana entonces, ¿sale? Entonces, mañana le jugamos al Camarón sin problemas, ¿sale, Churros? Porfa. Ahorita te agrego ya a Diego y a Mau. Los meto en el grupo. Estoy como el patas de bola. Simón, rey, Simón. Simón. Va, con gusto. Gracias. Gracias, mi churros. Bueno, yo paso a retirarme, banda. Ya van a ser casi las 12. Ya medianoche. Gracias Alejandro por ese PayPal, gracias por ese apoyo que me brinda también, un angelote. Y mañana seguro es un hecho, ahí mi Alejandro y a toda la comunidad, mañana es un hecho que yo le juego a Camarón y pues para que alisten ahí su botanita y se la pasen bacán viendo pues una retita de nivel, ¿no? Entonces, si te ves bien cansado, sí, ya ando jodidón. Y sí, churros, mejor ya déjenme descanso un poquillo, ¿no? Salimos, te descansa mañana, seguimos soltando. Simón, Dieguito, bendiciones. Ya estás, mi Edwin. Un abrazo. Muchas gracias, Mau. Gracias ahí para Fernandito Mondragón, a toda la gente que estuvo aquí. Pablito, muchas gracias, mijo, agradecido contigo siempre. Y gracias a todos por ese gran apoyo que me brindan día a día. Excelente, Master. Mañana estaré pendiente. Gracias, mi Alejandro. Gracias y ustedes diviértanse, disfruten y que para eso estamos aquí, para darles un buen entretenimiento y mañana le jugamos FT10, ¿sale? Se me cuidan mucho, les mando un fuerte abrazo y disfruten de sus vacaciones y como dice Severo, siempre con la frente en alto, pásensela bonito, cuídense mucho, Dios los bendiga y sueñen con los angelitos, banda. Gracias.